reporte desde Cartagena de Indias. Día miércoles. O día martes. Horas de la mañana. Está completamente desértico el sector histórico. Frente al centro de convenciones, nada más los vehículos movilizándose. Sobre las 11 y 30 de la mañana, un día cualquiera, esto sería un hervidero humano. Solamente los vehículos estacionados y uno que otro turista, como estos extranjeros que van allí simplemente, y unos obreros de la construcción. Pero estamos por el sector de la Media Luna, un sector turístico. Ahí está el Parque Centenario también cerrado. La ciudad hoy parecería un domingo en horas vespertinas. Esta es la Media Luna completamente desértica para el movimiento que habitualmente tiene. Cartagena de Indias, el habitante, el nativo, de pronto protegiéndose, quedándose en su lugar de residencia. Acá solamente los que se observan podrían ser turistas. Estamos cruzando frente al famoso Habana Club. Y las personas que se observan parecerían no ser de la ciudad. Vendedores informales, apostados pero sin clientes de ninguna naturaleza. Y la verdad sea dicha que la ciudad hoy marcha a un ritmo lento. No está el público en las calles. Acabamos de hacer unas diligencias bancarias y observamos al Scotian Bank completamente desolado. La vivienda de igual forma y otras entidades bancarias donde estuvimos. Este es Cartagena de Indias. Un día martes en horas de la mañana, con las debidas protecciones o prevenciones por parte del nativo, habida cuenta el mal que afecta a la humanidad. Lo reitero, estas personas son turistas y uno que otro nativo, pero en términos generales la ciudad parecería estar paralizada. Al fondo el castillo San Felipe de Barajas, que en otrora, en cualquier otro día, estaría atiborrado de público. Foráneo, obviamente, que viene a conocer las bellezas históricas de este paraíso del trópico colombiano.